Nosotros estamos pidiendo el cese en el cargo de directora general de la doctora Sheila Karen Chumbile Andía. Y vamos a hablar de lo que está pasando en la DIRISUR, en la Dirección Regional de Salud de Lima. Está con nosotros Raúl Guerrero, él es secretario general de FENUTSA, que es la Federación de Trabajadores de la Dirección Regional de Lima, en este caso, de Lima Sur. Lima Sur. Bienvenido. ¿Qué está pasando? Bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Después de tiempo que te veo, recordando aquellas grandes movilizaciones cuando todavía estaba vivo nuestro compañero Benjamín León Chiquillo, ¿no? En primer lugar, nosotros estamos pidiendo el cese en el cargo de directora general de la doctora Sheila Karen Chumbile Andía. Ella fue designada el 21 de agosto del 2023 y advertíamos en esa oportunidad que en la Iris Lima Sur todo iba a continuar igual, porque eso es una agencia de empleo, traen a funcionarios con onerosos sueldos para festinar el presupuesto de la entidad. Y en este caso advertimos lo grave, porque la doctora Sheila es muy amiga del doctor José Guillermo Morales de la Cruz, director regional de la región Lima. Él trabaja también en la Iris Lima Sur. Y tiene a su cuñado, con el que tiene un parentesco de segundo grado de afinidad, como asesor directo de la doctora Sheila Chumbile en la Iris Lima Sur. O sea, este abogado es una interpósita persona. En otras palabras, el doctor Morales tiene a su representante en la Iris Lima Sur. Se hace una gestión a delivery. Ahora, me escribieron en los últimos días diciendo que están pasando cosas, pero inaceptables, ¿no? O sea, por ejemplo, hay todo un sistema perverso, no solamente con los trabajadores CAS, sino con los trabajadores que tienen que emitir sus recibos, ¿no? Los servicios estos de terceros, y que no les están pagando. No les han pagado, o sea, les deben desde octubre, noviembre y diciembre. Los estuvieron paseando, como usted dijo temprano, los estaban hueveando, que les iban a pagar y en la práctica no ha sido así. Le deben octubre, noviembre y diciembre. Pero le deben, para que la gente entienda, son médicos, enfermeras, trabajadores, tecnólogos que prestan servicios que no tienen un vínculo laboral formal, sino que tienen que emitir un recibo por honorarios. Un recibo por honorarios. Es un contrato regido por el Código Civil. Claro. ¿No? Es una forma de explotación. Ahí claro, pero son trabajadores calificados, son profesionales calificados. Son ¿no? profesionales calificados, médicos, enfermeras, tecnólogos, técnicos, auxiliares. Que han estado chambeando, en este caso, octubre, noviembre, diciembre, y no han visto un sol. Y han estado realizando labores de carácter permanente. No han visto ni un solo sol, le prometieron pagarles, pero pasaron una mala Navidad, un mal Año Nuevo y hasta ahora, Raúl, poco a poco le están pagando. Pero ¿cómo puede ocurrir eso si supuestamente la contratación de este personal está bajo presupuesto? O sea, está previsto el gasto y por lo tanto deberían estar los fondos. Entonces, ¿por qué no les pagan? Técnicamente, ¿quién es responsable que no les pagan? Técnicamente es así, no les pagan y sin embargo siguieron contratando terceros, incrementando hasta la fecha. Deben haber gastado algo de 56 millones de soles de nuestra fuente de recursos ordinarios ¡exitosa! O de donaciones y transferencias. Fíjese esa barbaridad. Y hasta ahora hay gente que está devengada, o sea, gente que no le pagan, no le van a pagar porque no tiene orden de servicio. Sin embargo, si hay locadores de servicios, si hay terceros privilegiados, recomendados por ellos, que cobran puntualmente, son los grandes locadores contratados en la Diris Lima Sur, en oficinas que no se necesita un abogado. La Diris Lima Sur parece el Poder Judicial. Está lleno de abogados. Todo el mundo tiene abogados. Y abogados que incluso ni siquiera deben ser contratados porque han sido destituidos por el Ministerio de Salud. Han sido ratificadas su sanción en el Tribunal de Servicios Civiles, sin embargo se les contrata y ahora, se les paga puntualmente. Hay otro problema que he visto que es el de las tarjetas de soporte nutricional, que es una especie de bonificación para resolver el tema de la alimentación de la gente que recibe menos, que gana menos, ¿no? Así es. Nosotros recibimos un soporte nutricional por 2.000 soles, teóricamente, pero la resolución que firma la doctora es por 2.500 soles. O sea, nos están debiendo 500 soles de soporte nutricional. Y hasta la fecha no firma la resolución para aprobar el soporte nutricional del año 2024. Negativa total de parte de la doctora Sheila Chumbile Andía. Ahora, ¿por qué las cosas así? O sea, tenemos otros problemas, no es esto de lo que deberíamos estar hablando, ¿no? Bueno, la corrupción, o sea, en el sector salud ha hecho una metástasis.
definitivamente. Todo el que llega a la Diris Lima Sur llega solamente a festinar el presupuesto, a colocar a funcionarios casco grandes sueldos, a malversar fondos y hacer uso y abuso de los procesos simplificados en la Diris Lima Sur. No ha habido caja chica el año pasado para los establecimientos de salud, no ha habido medicamentos, se ha hecho ingresar los medicamentos a fin de año, sin pecosa. O sea, no ha habido paracetamol. La pecosa es la... Es la guía, es la con la que yo te entrego, ¿no? O sea, se hace trabajar a la gente de madrugada para ingresar medicamentos. Es que ahí ha pasado una cosa increíble que me envió Víctor Zamora, el exministro de Salud, una nota que ha hecho en consulta, es una publicación que tiene, donde se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo es que la ejecución presupuestal de Senares, que tiene que ver con el abastecimiento de medicamentos, pasó del 69... Escuchen esto, ¿ah? Pasó de 69.5 de ejecución, es decir, que no habían gastado la tercera parte de su presupuesto, de repente, en 48 horas, entre el 30 y el 31 de diciembre, pasaron a una ejecución del 95.8. O sea, ¿cómo haces? Así es. Para que esa tercera parte de tu presupuesto que no habías gastado en todo el año, lo gastaste en 2 días. La directora de medicamentos de MIT en la Diris Lima Sur está ligada a varios laboratorios. Y de madrugada, fíjese, de madrugada han hecho ingresar medicamentos. Bueno, vamos, y se ha ido repartiendo a los centros de salud también igual. Hay que invitar a Víctor Zamora, señora Magariño, para hablar. Raúl, tenemos que terminar por hoy, lamentablemente, pero yo creo que tienen que ser escuchados. Sinceramente, no es de esto de lo que deberíamos hablar cuando estamos hablando de la salud. Tenemos problemas bien serios, infraestructura, equipamiento, personal. Y esto va a continuar. Esto va a continuar, por eso le exigimos al ministro de Salud el cese en el cargo de la doctora Sheila Chumbile Andía. Está clarísimo, Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabe que siempre estamos con ustedes.